felicitar desde aquí a los chicos y chicas del instituto, que nos acaban de regalar un maravilloso teatro. Así que enhorabuena. Y antes de seguir con este acto, me gustaría comentar una cosa. Ya sé lo que estáis pensando algunos. ¿Y qué hace una presentadora como yo aquí encima de un escenario, verdad? ¿Qué esperabais? ¿Una chica más finita, más guapa? Pues no. Basta ya de los estereotipos. Arriba. Arriba la hermosura, el quererse como cada uno simplemente sea. El dejar de meternos con los demás por su raza, género, sexualidad, físico, forma de vestir. Digamos no a la violencia, al acoso, al maltrato, al machismo, al hembrismo, no a que nos insulten cuando les dé la gana, pero un no cualquiera no, sino un no como una casa, rotundo y sin ser flexibles. Aquí todos reunidos para luchar de algún modo en contra de la violencia de género. Porque tristemente la cosa no va bien, no mientras tengamos que manifestarnos ante este tema. Eso quiere decir que no lo hemos superado. Y ejemplo de ello son estas noticias que digo a continuación. Más de 1.900 mujeres han sido atendidas por violencia de género en Aragón hasta el mes de septiembre. Casi 8.000 casos de violencia machista siguen activos en Madrid. La violencia machista aparta del trabajo a cientos de mujeres al año. 12 mujeres víctimas mortales por violencia de género en Andalucía en lo que llevamos de año. Y así me podría llevar toda la mañana hablando y no dejaríamos de informar datos negativos. Es por ello que aquí hoy algunos niños y niñas de nuestro colegio Guadito Car tenemos preparado críticas y escenas de teatro que darán de qué hablar. Para empezar, atiendan y disfruten del siguiente desfile, que hemos titulado Yo soy así, donde las características físicas y maneras de vestir reinarán este magnífico escenario. ¡Fuerte aplauso!